Bendiciones para todas. Soy Angie y esto es Semillas de Fe. Nuestro tema para esta semana, cuida que siembras porque recogerás su fruto. Todos los árboles dan fruto en temporadas diferentes y no todos los frutos salen durante todo el año. Por ejemplo, el árbol de mango da fruto dos veces al año, todo dependiendo pues del cuidado que se le dé. las mandarinas da una sola cosecha durante el año, pero hay una clase de ellas que pueden dar hasta cinco cosechas durante el año. de igual forma pasa con los animalitos. cuando un animalito tiene su semillita o está encinta, unas necesitan más tiempo para desarrollarse que otras. Una perrita necesita un poco de tiempo para, para dar su perrito, pero animales más grandes como un hipopótamo, un elefante, se demoran muchísimos más meses para dar sus resultados. Esas esperas no quieren decir que no llegará el resultado. Y al yo estar meditando en todo esto, me trajo hasta la semilla de esta semana. Cuida que siembras porque recogerás su fruto. Así como esos árboles o esos animalitos reciben su fruto según su especie y su tiempo, nos sucede a nosotras también. O sea, entre más cuidado nosotros le demos a una semillita, su fruto será más fuerte y será más abundante y seremos más productivas. La, la pregunta en, esta, en este día es, ¿qué clase de semilla estamos sembrando tú y yo? Muchas veces se miente, se roba, se peca, se engaña creyendo, oh, es que nadie nos vio, oh, es que nadie lo sabe, nadie vio la semilla que yo acabo de sembrar. Por lo tanto, eso nos lleva a hacer creer que no veremos consecuencias o que no vendrán frutos de esa mala semilla que acabamos de sembrar. Pero dejemos más bien que sea la palabra que nos aclare este asunto. Vamos a Proverbios 15, 3. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Toda acción, mi amada, que se haga en lo oculto, es una semilla que va a repercutir en la vida espiritual, debido a que Dios lo ve todo, Dios lo ve todo, según el texto que acabamos de leer. Entonces, a su tiempo se dará el fruto del dolor sobre quien sembró esa mala semilla. Los ojos del Señor están en todo lugar, dice el texto. Está en todo lugar viendo las acciones de todos los hombres, buenos y malos, para asegurarse. Dios hace esto porque Él quiere asegurarse que su justicia les dé la recompensa adecuada a cada uno de nosotros. Si tú siembras, mi amada, amor, misericordia, compasión, la vida se va a encargar en el momento adecuado, en el momento adecuado te va a dar la cosecha de todas esas semillas que tú sembraste. Asimismo, mi amada, si tú siembras rencor, si tú siembras deshonestidad, si tú siembras contienda, pecado, en cualquiera de sus expresiones, el pecado, o sea, llámese pecado, sería absurdo esperar. Un fruto pasible de amor, de prosperidad, de paz, de santidad y gracia de Dios para cada una de nosotras. Pero veamos lo que nos dice la palabra en Hebreos en el capítulo 10, 26 y 27. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda, uy, una horrenda expectación de juicio. El pecado, mi amada nos brinda una alegría momentánea. Alegría, no te confundas, no es felicidad, es una alegría momentánea, hasta hacernos pensar que no habrá consecuencias por nuestra infidelidad y por violar las normas de nuestro gran Dios. Pero esa semilla ya fue sembrada y la justicia de Dios se va a encargar que dé su fruto en el tiempo exacto y específico. Entre más se mentía o se pecaba, más estábamos abonando las semillas. Entre más, mi amada, abono se le dé a un árbol, eh, mejor será su fruto, tendremos mejores frutos, eso es lo natural haciendo algo bueno pero también sucede en lo espiritual cuando tú siembras cosas malas cada vez que se miente una y otra vez cada una de esas pequeñas mentiras fue abono a esa semilla por lo tanto como fue también abonada con tus mentiras o con tu pecado llámese como se llame la semilla pero como fue también abonada porque no era caer, sino que ya se convirtió en una práctica de pecado, o sea, un alimentar constante esa semilla. Escúchame, mi amada, así será el fruto que va a dar esa semilla. Nosotras a nuestro alrededor podemos ver cómo los malos, los infieles, viven vidas quisque prósperas, abundantes, alegres. Y cuando nosotras somos testigos... De estas circunstancias que pasan a nuestro alrededor, terminamos pensando que esas personas se saldrán con la suya, que burlarán a Dios y que su alegría nunca será interrumpida, solo que el diablo nos hace creer. Pero como somos mujeres de la palabra, volvamos una vez más a lo que nos dice la palabra. Salmo 73, vamos a leer varios versículos: 2, 3 y 17. El 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí, gloria a Dios, comprendí el fin de ellos. Y tú te estarás preguntando, bueno, Angie, dime, ¿cuál es el fin de ellos? Vamos al versículo 18 y 19. Dios los ha puesto en peligro y van hacia su propia desgracia. En un abrir y cerrar de ojos, o sea, rapidito, terminarán por ser destruidos. El terror acabará con ellos. Mi amada hermana, tenemos que despertar. Este es el tiempo de despertar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que se siembra en esta tierra se va a recoger en un momento adecuado y específico. Oh, pero usted dice eso, pero esa persona lleva mucho tiempo sembrando maldad. Esa semilla, mi amada, va a dar su fruto. Tal vez no es la semilla de una perrita que da tan rápido, pero tal vez como es tan fuerte su pecado es la semilla de un elefante que toma más tiempo para germinar. Pero eso no quiere decir que no dará su fruto. Dará su fruto. Mira lo que nos dice el Salmo 37, el versículo del 1 al 3. Dios nos está aconsejando en este salmo: No te impacientes, hija, a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía, mi amada en Jehová, y haz el bien. Él, te está, él nos está aconsejando: Y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Dios mi amada nos está llamando en esta semilla a que sembremos semillas puras, santas, agradables a Él, para que el fruto que vamos a recibir sea agradable para nosotras, productivo, sea excelente, sea un fruto que sea de beneficio de cada una de nosotras y de nuestras casas. Concluyendo nuestra semilla tan importante y tan interesante en esta semana, les invito a que vamos a Gálatas 6, el versículo 7. No se dejen engañar. Nadie puede ser burlar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Siempre se cosecha lo que se siembra. Mi amada, nadie, absolutamente nadie, por más oculto que tenga su pecadito... Por más oculta que tenga su semilla sembrada, no hay un solo lugar donde no estén puestos los ojos de Dios. Dios lo ve todo. Dios ve cada sembrado, Dios ve cada huerta. Y él se va a encargar de que cada semilla, que cada semilla dé adecuadamente el fruto según su especie. Dios nos dio la capacidad de decidir. Tú decides qué semilla sembrar. Por eso yo te invito a que cuides lo que sembramos. Porque según la especie de tu semilla, Dios nos dice hoy, oh, así será tu fruto. Allí donde tú estás, yo te invito, cierra tus ojos y permíteme orar por ti, mi amada. Padre, yo te doy gracias por cada una de mis hermanas. Te doy gracias por iluminarnos a través de esta semilla de tu palabra. Gracias porque nos estás invitando, Señor, a que cuidemos todo lo que vamos a sembrar de ahora en adelante. Porque según eso vamos a recoger. Ayúdanos a ser mujeres fieles. Ayúdanos a ser mujeres santas. Ayúdanos a ser mujeres puras, puras, llenas de misericordia, de amor, de compasión. Hoy, Padre, dile ahí donde estás. Hoy renuncio a sembrar toda semilla de rencor, de deshonestidad, de contienda, de pecado. Ayúdame Padre, ayúdame Padre a ser buenas sembradoras en tu reino, en nuestros hijos, en nuestra casa, Señor, en la sociedad en la que nos permites vivir. Queremos ser, Señor, mujeres que siembran en sabiduría, mujeres que siembran en excelencia, en rectitud, en santidad, pero requiero tu ayuda, Espíritu Santo, dile, Espíritu Santo, clamo, Espíritu Santo, para que durante esta semana seas mi guía. Seas mi ayuda, seas quien me dirige en todo lo que yo haga en esta semana, Padre Santo. Bendigo esta semana, Señor, y bendigo a mis hermanas, y te doy mil, mil gracias por la palabra que nos das, que nos recuerdas a que sembremos adecuadamente. Te doy gracias, Padre, y te exalto en el nombre de Jesús. Amén. Te amo y te bendigo, mi amada. Espero que esta semana sea una semana de una gran siembra y una gran cosecha. Esto ha sido Semillas de Fe. Bendiciones.